Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros, como siempre, felices de conectar con todo ese público que semana tras semana sintoniza este espacio que procura fomentar y difundir la cultura constitucional. Félix, hoy con mucho orgullo y satisfacción presentamos la edición número 142 de La Voz del Tribunal Constitucional y el tiempo pasa súper rápido. Ya en pocos meses conmemoraremos nuestro tercer aniversario y seguiremos con ese compromiso de fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Así es, José Miguel. Nos sentimos profundamente agradecidos de que nos acompañen semana tras semana en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos el mes de septiembre y en él celebraremos una de las principales actividades académicas de nuestro Tribunal Constitucional, el cuarto Congreso sobre Justicia y Derecho Constitucional, que será celebrado los días 19, 20 y 21 del mes en curso, acá en la ciudad de Santo Domingo, en el Hotel Sheraton, una actividad que estará dedicada a la constitucionalización del derecho. Todos los interesados pueden aún inscribirse buscando información en nuestra página www.tc.gov.do o escribiéndonos a nuestro correo institucional para el Congreso, congreso@tc.gov.do. Claro, Félix, y esta semana nosotros, como siempre, con un contenido especialmente para todos ustedes. En la entrevista central nos acompaña el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, quien estará compartiendo con nosotros sobre su más reciente obra titulada Simbología Patriótica de la República Dominicana. Y en ese mismo sentido, estaremos presentando un interesante reportaje sobre la bandera. Nosotros ya vamos a dar inicio formal a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y conectamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien está listo con las principales informaciones relacionadas a nuestra Alta Corte. Adelante, Tomás, cuéntanos. Gracias, José Miguel. Félix, agradecido de compartir con ustedes este espacio. Agradecer también a ustedes en sus hogares por mantenerse informados semana tras semana con las principales noticias generadas por nuestra Alta Corte. Iniciamos en Sánchez Ramírez. Los jueces del Tribunal Constitucional se presentaron ante los municipios de esta provincia. Allí, el magistrado Milton Ray Guevara afirmó que el Tribunal Constitucional seguirá defendiendo la supremacía de la Constitución. Tras resaltar que la Constitución, como ley suprema, posee un procedimiento especial para su propia modificación distinto al de las leyes ordinarias, fue enfático al precisar que esta existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar al poder. Al dictar la conferencia, Sánchez Ramírez, aporte esencial a la identidad nacional, Rey Guevara citó al héroe de la batalla de Palo Hincado, Sánchez Ramírez, a quien el nombre de la provincia que les acoge rinde honor. Cuando digo ofrendar la vida, no hablo solamente de la posibilidad de perderla defendiendo los principios, valores y reglas constitucionales, sino sobre todo de dar toda nuestra energía vital, poner el máximo empeño y esfuerzo en impartir una justicia de calidad donde verdaderamente la dignidad del ser humano sea garantizada como lo que es, un valor sagrado, innato e inviolable, que resuenen siempre en los oídos, no solo de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, los ecos de esa arenga, ojalá que resuenen en los oídos de todos los integrantes del Poder Judicial y del Poder Jurisdiccional en la República Dominicana. Al presentar al Tribunal como un órgano superior en materia de garantías constitucionales, dijo que durante lo que lleva su gestión ha emitido unas 3.255 sentencias para impulsar los cambios sociales e institucionales que permitan vivir en Constitución. La Constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar el poder. Los mecanismos de control constitucional se diseñan pensando en los malos gobernantes y para evitar que los buenos se conviertan en malos. Es puesto de ejemplo
que así como el marino tiene una carta de navegación que le indica cuál es la ruta que va a seguir para llegar a un puerto seguro, la Constitución es la carta de ruta de la nación que quiere llegar a la prosperidad, al bien común, al progreso y a la justicia social. El acto fue desarrollado en el municipio de Cotuí y asistieron los magistrados Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente, Víctor Gómez Vergés, Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, Wilson Gómez Ramírez, Rafael Díaz Filpo y el secretario Julio José Rojas Báez. El Tribunal Constitucional depositó una ofrenda floral en el busto del patricio Juan Pablo Duarte, ubicado en el Parque Central del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. El acto fue encabezado por el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, quien destacó la labor heroica de los hombres y mujeres de la provincia Sánchez Ramírez. Y aquí, sin lugar a duda, prendió la llama patriótica, porque en todos los eventos, en aras de la independencia, de la preservación de la independencia conquistada y de los esfuerzos por mantener la soberanía, Cotuí tuvo una participación extraordinaria y se expresó de manera categórica en favor de esas causas libertarias. La actividad contó con la presencia del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez de la Alta Corte, del secretario Julio José Rojas Báez y de autoridades municipales de esa demarcación. Vámonos a Santiago. El magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano dictó la conferencia titulada Acción de Amparo. Durante su comparecencia, el magistrado Castellanos Pisano analizó la polémica doctrinal en torno a la acción de amparo, en la que un sector se inclina por la naturaleza principal y directa de esta acción, mientras otro se va a favor de una pretendida naturaleza subsidiaria o accesoria. Castellanos Pisano explicó que, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, la acción de amparo en la República Dominicana ha sido concebida como una vía de carácter principal y directa, postura con la que se identifica. Afirmó que el carácter preferente otorgado al amparo por el constituyente dominicano responde a su fisonomía de vía procesal principal y directa, de acuerdo al artículo 72 de la Carta Sustantiva. No podría ser de otro modo, puesto que se trata de un instrumento concebido como un mecanismo procesal constitucional para la protección inmediata de los derechos fundamentales lesionados en condiciones evidentes y tangibles, agregó. Dijo, en consecuencia, que esta vía debe ser ventilada de manera preferente, es decir, con primacía o prelación respecto a los demás casos de lo que se encuentre el juez apoderado. Amigos, y la Asociación de Sancheros Ausentes entregó una placa de reconocimiento al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, por los aportes que ha realizado a ese municipio de la provincia de Samaná. La comitiva de la entidad que hizo la entrega formal de la distinción estuvo integrada por Ana Teresa Corto Real, Janet Méndez, Lucy Martí, Roylan Medina, Emmanuel Pérez y Fran Luis Sandoval. Ray Guevara resaltó la riqueza histórico-cultural del municipio donde estuvo ubicado un importante puerto marítimo en el que terminaba su ruta un ferrocarril que conectaba con las principales provincias del país. Y destacó también que este es lugar de asiento de la Casa de Doña Trina de Moya, la Iglesia de Lourdes, la Ruta Victoriana y muchos otros valores que deben ser rescatados y apreciados. Doctor Milton Reyes Guevara, honorable juez presidente del Tribunal Constitucional, el presente conocimiento por su interés permanente de resaltar el valor histórico cultural del municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Lo agradezco profundamente porque yo le tengo un gran amor, un gran cariño a cada uno de los municipios de la provincia de Samaná, a su gente y particularmente al municipio de Sánchez. Porque la República Dominicana tiene una deuda con el municipio de Sánchez. Sánchez merece, solamente por el nombre que tiene, de uno de los padres de la patria, merecería mayor ayuda, mayores aportes del gobierno central. Porque, óigame,
lo que hizo Francisco de Rosario Sánchez por este país, nunca terminaremos de agradecer. Durante el encuentro, la comitiva presentó algunos de los avances de su gestión y extendió una invitación formal al magistrado Ray Guevara para ofrecer una charla magistral sobre la Constitución Dominicana, dirigida a estudiantes del municipio, invitación que el juez aceptó cortésmente. Como parte de las actividades, la asociación entregará en este mes kit de útiles escolares para estudiantes de la comunidad, para lo que la presidencia del Tribunal Constitucional autorizó la entrega de ejemplares de la Constitución que serán incluidos en dichos kit. Manténgase informado a través de nuestra página web www.tc.gov.de. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las publicaciones del Tribunal Constitucional. Hasta aquí esta sección de noticias de La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Tomás. Nos vamos a una breve pausa de inmediato con más contenido en nuestro programa. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema La Constitucionalización del Derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional, www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también, www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Artículo de la Constitución. Artículo 127. Juramento. Él o la presidente o vicepresidente de la República electos, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional el siguiente juramento. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación, en el reportaje de la semana, presentamos un interesante trabajo acerca de nuestra bandera nacional. A propósito de la entrevista que le estaremos realizando en el día de hoy al magistrado Wilson Gómez Ramírez sobre su libro Simbología Patriótica de la República Dominicana. Este símbolo patrio de tanto significado para todos los dominicanos aquí y en el exterior. Que lo disfruten. El reportaje. La bandera nacional dominicana se origina en el juramento trinitario que escribió nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, y lo presentó a los demás fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria el 16 de julio de 1838. En el referido juramento, Duarte precisa que el futuro Estado tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados, refiriéndose al color rojo y azules, atravesado por una cruz blanca. Fueron mujeres de la patria como Concepción Bona Hernández, María Trinidad Sánchez, María de Jesús Pina, Ana Valverde y las hermanas Villa, quienes confeccionaron las primeras banderas dominicanas. Luego, el célebre disparo del trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia, la noche del 27 de febrero de 1844, los patriotas se dirigieron al baluarte de San Genaro, hoy Puerta del Conde, y allí Francisco del Rosario Sánchez enestó por vez primera nuestro lienzo nacional. Los esfuerzos patrióticos continuaron con actos en plazas de armas que incluían el enestamiento de banderas. Así, al día siguiente de la proclamación de la independencia, fue llevada al cielo vanilejo la bandera. El día 4 de marzo se izó el pabellón tricolor en La Vega y el 6 de marzo de 1844 se celebraron actos de apoyo a la independencia en Santiago y San Francisco de Macorís, en los cuales fue enarbolada la enseña dominicana. El patricio Juan Pablo Duarte se colmó de regocijo cuando vio ondear por vez primera la bandera que él creara cuando la goleta La Leonor arribó a Curazao para conducirle a la República recién proclamada. Todas las versiones constitucionales de nuestro país han dedicado espacio para tratar lo relativo a la bandera nacional y se establece que esta lleva al centro el escudo nacional y que la bandera mercante es la misma bandera nacional sin escudo. La Constitución de la República vigente establece en el artículo 31 lo siguiente: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo.
El decreto ley número 6085, de fecha 22 de octubre de 1962, emitido por el Consejo de Estado, dice: considerando que por ser la bandera un símbolo de la patria, ninguna fecha es más acertada que el 27 de febrero en que se celebra la independencia nacional, con lo cual se conmemora junto con el nacimiento de la República el día en que flotó por primera vez nuestro pabellón libre y orgulloso en el legendario baluarte del Conde. Artículo único. Se instituye como Día de la Bandera el 27 de febrero de cada año, aniversario de la independencia, dada por el Consejo de Estado, 22 días del mes de octubre de 1962. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el Cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el tema La Constitucionalización del Derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Entrevista. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y esta semana recibimos un invitado de lujo. Él es miembro titular del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, vicepresidente del Instituto Duartiano y coordinador general de este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido, magistrado Wilson Gómez Ramírez, a esta su casa, La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí.
Yo pienso que cuando uno participa, ya desde este lado del programa, lo que hace sencillamente es que se involucra de manera un poquito más directa en la materialización, pero la verdad es que en el caso de ustedes que están siempre de este lado, pues es diferente a nosotros que estamos en una posición de observador, de televidente, pero que con tanta frecuencia que uno se siente dentro del espacio, por tanto, me siento a gusto y en confianza. Magistrado, el honor es todo nuestro, y más en esta ocasión que nos visita a propósito de la puesta en circulación de su libro, Simbología Patriótica de la República Dominicana. Y creo que es oportuno iniciar esta conversación hablando un poco sobre qué trata esta obra. Bueno, Simbología Patriótica de la República Dominicana, como su título lo indica, es un esfuerzo por hacer un abordaje con relación a los símbolos de la patria, los emblemas nacionales, en un trabajo que recoge la bandera nacional como primera expresión simbólica nuestra, el escudo de armas, que surge conjuntamente con la bandera desde el punto de vista constitucional, por cuanto el texto de 1844 hace espacio tanto para la bandera como para el escudo de armas o gran sello de la nación, ¿verdad?, como se decía. Bueno, pero también en el mismo juramento trinitario, Juan Pablo Duarte se expresa muy claro en el sentido de que el futuro Estado, ¿verdad?, por el que él luchaba y organizó a la juventud de su época en torno a su liderazgo para conseguir el propósito de una patria libre e independiente, en ese juramento él describe la bandera nacional. Se puede decir que Duarte fue el diseñador, el arquitecto del lienzo nacional, cuando dice que el futuro Estado tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados, rojos y azules, atravesado por una cruz blanca, y define la cruz y dice: la cruz para los dominicanos siempre va a significar redención, jamás padecimiento. Pero en el mismo juramento, Duarte hace una especie de reserva y dice: el futuro Estado tendrá su escudo de armas. Por tanto, eso que él trató en su proyecto de ley fundamental, bueno, pues Juan Pablo Duarte logró que estos elementos simbólicos, estos emblemas, se concibieran en la primera versión de la Constitución de la República, se plasmaran y efectivamente figuran en ella, y por tanto, esos dos emblemas tienen la edad de la República misma, porque están desde el mismo año 1844. Magistrado, para continuar esta conversación, ya que es una obra que versa sobre la simbología patriótica, nuestros símbolos de identidad nacional, ¿y cuál es la función de los símbolos patrios y por qué es importante que la ciudadanía los conozca? Bueno, no hay duda que esos emblemas resumen la historia, ¿verdad?, y el espíritu de la patria. O sea, la bandera nacional de cualquier estado, de cualquier nación, identifica, ¿verdad? Permite que inmediatamente una persona o un grupo de personas se percate de que alrededor de ese lienzo hay un sentimiento nacional, ¿verdad?, institucional. Y entonces, para los países, se constituyen en una especie de estímulo permanente para defender lo conquistado y defender la historia. Por eso, cuando nuestro país, a lo largo de su vida, ha visto conculcada su libertad, su independencia, su soberanía, en fin, ha visto menguado
su derecho a la autodeterminación, bueno, pues ha enseñado su bandera. Y ese símbolo tiene mucha significación porque ¿sabe lo que significó en 1863, por ejemplo, cuando estaba conculcada la independencia nacional, porque Santa Ana nos había convertido de república en una provincia de ultramar de España, y que los dominicanos ascendieron al Cerro de Capotillo y pusieron en el nivel más alto la bandera dominicana? La repercusión que eso tuvo para esa región, para esa colectividad, y que eso marcó el fortalecimiento de la lucha por la restauración de la independencia nacional. Pero en capítulos más recientes, como la Revolución de Abril, esa guerra patria de 1965, usted sabe lo que significaba para los dominicanos hacer esos alistamientos, interpretar el himno nacional, interpretar el himno a la Revolución de Abril. Eran momentos de mucha vida y de mucho fortalecimiento, porque esos símbolos en un momento determinado se constituyen en una especie de medicina que reconstituye el cuerpo social y el sentimiento. Y entonces, como ustedes saben, el escudo tiene una vida propia y una aparición propia, pero también se incorpora a la bandera nacional, a la bandera de tierra firme. O sea que logra dos presencias. En un caso como símbolo propio que se exhibe, que el escudo, y en otro caso en la bandera nacional de tierra firme, que aparece el escudo. Por supuesto, no aparece la bandera nacional mercante, porque la propia Constitución siempre ha dicho que esa bandera es la misma nacional, solo que sin el escudo. Entonces, cuando usted escuche el tercer símbolo, ¿verdad?, porque es una triada de símbolos, que es el himno nacional, usted sabe lo que siente el dominicano cuando escucha su himno, cuando pasa por un colegio que temprano en la mañana, a las 8, se está haciendo el acto de enestamiento de la bandera y suena el himno nacional. Lo que sentimos nosotros ahora en estos juegos recientes, donde dominicanos con arrojo y gallardía conquistaron medallas, y cuando conquistaban medallas trascendentes, se interpretaba el canto patrio y se exhibía la bandera dominicana. Eso es parte de la patria, sin duda. Esa simbología es una manifestación inequívoca de patria, de sentimiento puro, ¿verdad? En buena medida constituye como una especie de resumen recordatorio de las acciones puestas en práctica por dominicanos y dominicanas para conseguir la independencia, el afianzamiento de la independencia y la libertad de que hoy disfrutamos, que no podemos olvidar que es gracias a esos esfuerzos de dominicanos y dominicanas que a lo largo de nuestra vida republicana han sabido asumir la defensa de la soberanía de nuestro territorio, ¿verdad?, de nuestro espacio, de nuestras aguas jurisdiccionales. De ahí que es sumamente importante identificarlo. Hay alguien que dice por ahí, en una expresión de comercio, que se ama lo que se conoce, y es verdad. Usted va a conocer la patria en la medida en que conozca la historia. Ama a Duarte en la medida en que conoce a Duarte y estudia la vida de Duarte, su sacrificio, su entrega, su pulcritud, su entereza. Asimismo los símbolos patrios. Si usted no lo identifica correctamente,
si no hace el uso más adecuado, entonces se va a percatar de que sencillamente, no puede amarlo, no puede defenderlo, porque usted no tiene claro, ¿verdad?, lo que significa cada elemento que está ahí en la bandera, cada elemento que está en el escudo y los contenidos de cada palabra, de la propia música y de lo que significó, ¿verdad?, el concebir ese himno en lo que es su música y su letra. Magistrado, respetar y proteger los símbolos patrios en nuestro país es un deber de todos los dominicanos. Claro. Y queremos saber con qué objetivo escribe usted esta obra que va a representar tanto valor para las presentes y futuras generaciones. Bueno, el propósito esencial es que las personas puedan profundizar un poquito con respecto a esos emblemas. Lo que hemos dicho, o sea, que las personas no simplemente vean el escudo y con simple verlo entiendan que están frente a un escudo que es el escudo que manda una ley de 1913, o mejor dicho, una normativa, un decreto del presidente Noel. Y ese decreto 2376 de 1913 trae incorporado un dibujo de Casimiro de Moya. Casimiro de Moya era un hombre público, investigador, historiador, preocupado por la cuestión histórica, y entonces él incorporó a ese decreto la versión correcta del escudo nacional. Una versión que dice, a partir de la gráfica que se ve, son dos banderas de un lado, dos de otro, en consecuencia cuatro banderas, dos lanzas libres, ¿verdad? Está la palma real, está el laurel, la cinta superior que dice Dios, Patria, Libertad, rojo, vermellón, la parte inferior, ¿verdad? Entonces República Dominicana, color rojo, vermellón, en la parte superior, corrijo, el azul ultramar o ultramarino. En fin, te presenta una imagen que te permite, a partir de las informaciones que consigues en el trabajo, identificar cuál es el escudo correcto, sobre todo en un medio donde hay una profusión de expresiones heráldicas, de escudos, que no se corresponden con la versión oficial. Mal empleado inclusive a nivel oficial y a nivel privado, como consecuencia de un descuido en el tiempo, de un desconocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos disposiciones que tienen que ver con los símbolos patrios que datan de 1905, ¿verdad? Leyes importantes que son de 1943. Además de que son disposiciones ya anacrónicas, también están dispersas. Y entonces los contenidos están prácticamente derogados por el desuso. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que se está a la espera a ver si definitivamente se aprueba, pero mientras tanto, esos son los recursos normativos, ¿verdad?, que se pueden emplear en estos tiempos. Magistrado, ¿considera usted que en la actualidad se da un mal uso de los símbolos patrios en el país? Sí, yo pienso que con mucha frecuencia hay un mal uso, en un caso más que en otro. Por ejemplo, el himno nacional por lo general se aplica bien, por lo general. Y ha habido muchas discusiones con respecto a algunos usos que musicalmente se han dado en momentos determinados, pero ha habido una reacción y en el caso del himno pues está salvado porque la Constitución dice que es único, ¿verdad?, e invariable. O sea que está blindado, en cierto modo. Pero en lo que tiene que ver con el escudo nacional, ahí sí que tenemos una cuestión crítica. Un uso, pero increíblemente impropio, inadecuado, preocupantemente mal usado.
Y usted va a encontrar establecimientos como el mausoleo, donde reposan los padres de la patria, y va a encontrar que hay una versión del escudo que no es la correcta. Va a ir al Panteón Nacional, hoy Panteón de la Patria, y lo mismo, tallado ahí en concreto, lo mismo. Los presidentes de la República de los últimos 88 años, desde el presidente Vázquez hasta el presidente actual, todos sin excepción, en 88 años se han terciado la banda presidencial sin la versión correcta del escudo nacional. O sea, eso parecería exagerado, pero las gráficas están ahí. Y con mucha frecuencia, banderas con el escudo al revés, que no guardan, ¿verdad?, la armonía que manda la propia ley a los fines de que se pueda, de alguna manera, desplegar la bandera nacional de manera correcta. Ni se diga en la disposición, no se toma muy en cuenta, ni seriamente en cuenta, el número par, el número impar, la bandera nacional conjuntamente exhibida con una institucional o una bandera corporativa. Todo eso crea una situación de confusión, que cuando a los niños en las escuelas los profesores mandan a que dibujen el escudo, todo ese uso incorrecto se refleja en los trabajos que los niños llevan. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar una publicación, un cuaderno, un libro, o van a entrar a la página web y van a encontrar una serie de versiones que son incorrectas e impropias. Bueno, este es uno de los esfuerzos que tiene que hacer la Autoridad Nacional a los fines de evitar esa situación que se está dando y que es realmente muy preocupante, porque todo el mundo sabe lo que significa un símbolo patrio para cualquier nación, para cualquier estado. Es sumamente importante porque en los esfuerzos de protocolo no puede escapar el uso correcto y adecuado en la disposición y uso de los símbolos patrios. Magistrado, en ese sentido queremos conocer un poco sobre cuáles son las sanciones que estipula la ley para el mal uso de los símbolos patrios. Bueno, como le dije, es una disposición de 1943. Establece que ante un irrespeto simple, vamos a suponer una persona que no se detiene con la interpretación del himno en un acto público, o no se descubre la cabeza, etcétera, salvo excepciones que se contemplan, bueno, pues ahí hay una irreverencia, y la irreverencia se castiga con prisión de 6 días a 1 mes y multa. Si la falta es mayor, ¿verdad?, entonces hay ultraje, delito mayor, quema de bandera en espacios públicos, destrucción del escudo nacional, la colocación de una partitura musical en el himno nacional que no corresponde, ya ahí hay irreverencia y la sanción es mayor, de 3 meses a 1 año y multa. Y si es un extranjero, prevé la ley actual, que luego de cumplir la sanción judicial, entonces se le expulsa del territorio dominicano. Lo que significa que son sanciones categóricas, que están ahí. Solo que, como hemos señalado, la dispersión de las leyes impiden hasta que la propia autoridad que tiene que aplicarla la desconozca. Y por eso muchas veces, en ocasiones donde una persona sin los méritos y por lo contrario con su reputación personal comprometida ha usado la bandera nacional en ocasiones para cubrir el féretro, ¿verdad?, o el ataúd de una persona con esas condiciones, la autoridad policial no ha actuado. ¿Por qué no ha actuado? Porque desconocen esa disposición. Porque si conocieran la disposición, saben que eso es un delito flagrante y que pueden actuar respecto de todo lo que está propiciando esa irreverencia, ese ultraje, ese irrespeto. Entonces, por eso la importancia de
de procurar que del Congreso salga la ley sobre símbolos patrios a los fines de que haya una aplicación rigurosa, ¿verdad? Y sin contemplación con respecto a lo que tiene que ver con esos emblemas nacionales y su uso correcto. Magistrado, Simbología Patriótica es un libro que se convierte en una obra de consulta obligatoria para todos los dominicanos, con tantos malas informaciones que existen en cuanto a nuestros símbolos patrios. Queremos que usted le deje un mensaje de exhortación a todo nuestro público sobre la importancia de este libro. Bueno, realmente, con el libro uno hace un esfuerzo, hace una contribución, procura que tenga un fin útil, que las personas puedan ver este trabajo, que no se limiten a este libro, que procuren también información en otras publicaciones que también tienen un buen contenido, y que de esa manera se aseguren, ¿verdad?, de lo que son estos símbolos, de su significado, de su evolución, de cómo tradicionalmente ha habido un esfuerzo orientado a que las personas plenamente identifiquen estos emblemas y puedan en consecuencia hacer el mejor uso, que lo empleen adecuadamente, que conozcan, ¿verdad?, de los momentos históricos en los que se han concebido y además lo que significa contar con una tríada de símbolos como para afianzar cada día más las esencias dominicanistas. Agradecer al magistrado Wilson Gómez Ramírez que nos haya acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Y por supuesto, antes de terminar el programa, o más bien la entrevista, magistrado, ¿dónde pues, se pueden adquirir estos libros? Sí, yo creo que la vía para obtener estos libros es el Tribunal Constitucional. Aquí en el programa con frecuencia se dan, es verdad, lo que son las informaciones, las coordenadas, como dicen los ingenieros, ¿verdad?, para que puedan adquirir esta publicación. El tribunal tiene su política de distribución, lo ha puesto a circular y todo el que fue a la puesta en circulación lo obtuvo gratuitamente. Con frecuencia a lo que son bibliotecas, a instituciones, ¿verdad?, a entidades se le facilita, y eso lo va haciendo el tribunal en la medida en que hace actividades, visita comunidades o sale en delegaciones del país, y los interesados pues procuran información en esos teléfonos, ¿verdad?, y esas referencias que se hacen en el programa para adquirir las publicaciones. Magistrado, nosotros como siempre muy contentos de tenerlo aquí y esperamos que se repita, Félix, esta visita nueva vez. Claro que sí, y agradecerles a todos los que nos están observando en el día de hoy, el que nos hayan acompañado en esta entrevista al magistrado Wilson Gómez Ramírez en relación a esta obra Simbología Patriótica de la República Dominicana. Sin duda, un texto que será de mucha importancia para la educación en la República Dominicana y, cómo no, conecta la sensibilidad que desde el Tribunal Constitucional se debe tener con los símbolos patrios, que son un elemento de identidad y que incluso las teorías constitucionales más modernas los reivindican como un elemento determinante del propio afianzamiento de la cultura constitucional. En buena hora esta publicación y, por supuesto, ustedes en sus hogares no se vayan porque aún queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar acerca del decreto expedido por el presidente provisional de la República Dominicana, Horacio Vázquez, el 19 de septiembre de 1899. Este decreto procuraba relanzar el orden jurídico de la República Dominicana después de la muerte del presidente Ulises Herot. Conozcámoslo. Efemérides constitucionales. El 19 de septiembre de 1899, el presidente del gobierno provisorio de la República, general Horacio Vázquez, emite un decreto en procura de garantizar el orden constitucional, luego de que cerca de 2 meses antes fuera muerto a tiros en la ciudad de Moca el presidente de la República, Ulises Herot Lilis. El presidente Wenceslao Figuereo, popularmente conocido como Manolao, era el vicepresidente de la República en el gobierno del presidente Herot, y por ello había asumido el poder. Al poco tiempo fue derrocado, pasando a ejercer la presidencia de la República el general Horacio Vázquez. El decreto del presidente Vázquez decía: es obligatorio dictar cuanto antes las medidas necesarias para que se restablezca el régimen constitucional que determine el pacto fundamental del Estado, y para alcanzar esos fines se hace indispensable la reforma de la Constitución de la República. El gobierno provisional de Vázquez dispuso que se convocara al pueblo a asambleas primarias para la formación de los colegios electorales. Establecía, además, que el Congreso Nacional que resultara electo se reuniera para conocer el mensaje del gobierno y la reforma constitucional que éste indique. El gobierno de Horacio Vázquez comprendió los meses de agosto a noviembre de 1899, convocó a elecciones y solo participó Juan Isidro Jiménez, quien ganó el proceso comicial con Vázquez en la vicepresidencia. El Congreso Nacional continuó sus esfuerzos y nombró una comisión para que se encargara de redactar el proyecto que debía servir de base a los trabajos de reforma. Esta comisión la conformaron, entre otros, los diputados Emilio Prudón, Rafael J. Castillo y Manuel Ubaldo Gómez. La convulsa situación política dificultó el proceso de reforma. Sobrevinieron cambios en el mando político. Horacio Vázquez volvió al poder, pero por efecto de la insurrección de marzo de 1903, es destituido Vázquez y sobreviene un gobierno revolucionario el 21 de mayo de 1903 y emite un decreto que restablece en su fuerza y vigor la Constitución de la República del año 1896. El 1 de agosto de 1903 se constituyó el gobierno definitivo del general Alejandro Wos y Gil. Este, antes de los 3 meses, fue destronado por el triunfo de la Revolución de Puerto Plata, asumiendo provisionalmente la presidencia de la República el general Carlos Morales Languasco en octubre de 1903. Efemérides constitucionales. Amigos, y de esta manera llegamos a la parte final de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que hayan disfrutado de este programa que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes aquí en La Voz del Tribunal Constitucional.
Les agradecemos el favor de la sintonía. Este es un espacio que procura asegurar la difusión de la cultura constitucional, para conectarnos permanentemente con nuestra identidad como dominicanos, para asegurar que ese proyecto de nación sea efectivamente cumplido por todos los que vivimos en esta patria. Hasta la próxima semana.